primeras actividades de la WIKIN, la Semana Donostiarra de la Innovación, arrancaron este pasado fin de semana. Desde el sábado se puede visitar en Alderdieder la exposición retrospectiva sobre el desarrollo de la ciencia y la innovación en San Sebastián, así como participar en la experiencia inmersiva en realidad virtual ubicada en Tabacalera. Los donostiarras no sabemos lo que tenemos a nivel científico, tenemos una joya que sepamos además estar orgullosos de ello. Entre las actividades del fin de semana, destaca la ponencia de la investigadora Soledad Orellano, de Polimat, quien habló sobre la nanotecnología como posible estrategia para combatir las superbacterias. Bueno, la nanotecnología lo que permite es atacar a las bacterias y evadir los mecanismos que éstas desarrollan para generar la resistencia. Entonces podían generar terapias mucho más eficientes que los antibióticos existentes. La jornada de ayer lunes arrancó con un evento de primer nivel. El congreso titulado Ciencia e Innovación hacia la Ciudad del Mañana reunió en el Cursal a investigadores e investigadoras de talla internacional que desarrollan sus proyectos en San Sebastián. El encuentro sirvió para repasar la evolución científica de la ciudad en los últimos años de la mano de Oyana Otaegi de Bicontec, Félix Casanova de CIC Nanogune, Aitziber Cortajarena de CIC Biomagune y Juan José Gómez Cadenas del DIPC. La multidisciplinaridad en las investigaciones es clave. Donostia es un referente porque hay centros de investigación punteros en diferentes áreas que colaboramos en el día a día. Además, Javier García Cogorro, CEO de Viralgen, Cristina Garmendia, presidenta de la Fundación Cotec, y el director de Retina, Jaime García Cantero, reflexionaron sobre el futuro de la ciudad. Yo soy de los que creo que la ciencia dibuja muchos futuros posibles, la tecnología plantea cuáles de ellos son los más probables, pero que somos los ciudadanos, que es la sociedad la que tiene que tejer cuáles son esos futuros deseables. Por otro lado, la jornada del lunes acogió charlas inspiracionales de centros tecnológicos, como la ofrecida por Tecnalia en el St. Patrick's School. Asimismo, jóvenes de diferentes centros escolares participaron en visitas guiadas para conocer la actividad que llevan a cabo CIC Biomagune y Bicomtec. En la carpa situada en Alderdieder se realizaron además interesantes sesiones divulgativas para todas las edades de la mano de CIC Biomagune y de Orey Sports.